Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del mundo y en cualquier parte del país y fuera de la región oriente de Michoacán a través de www.tvmonarca.com. Un saludo también muy afectuoso y recuerden que ustedes pueden seguirnos, incluido acá en el oriente del estado, a través de su computadora, de su teléfono, de su televisión con internet, ingresar www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. Estamos en todas estas plataformas que ven en su pantalla: Telecable Canal 44, Maxicable Canal 31, Facebook TV Tajimaroa, Facebook TV Monarca, estamos en YouTube TV Monarca. Además estamos en Vimeo Live Stream, todo las 24 horas del día, a excepción del Facebook, donde ahí tendremos reportajes y noticiarios durante el día. Miles de réplicas en la zona Purépecha alertan de riesgos por presencia de actividad volcánica. Morelia tendrá alarma sísmica gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En estos 9 sitios se colocarán aparatos, vamos a ver, video, tiroteos. En Matamoros dejan varias víctimas, gobierno de Estados Unidos emite alerta. Ni armas, ni balas de goma, ni gases lacrimógenos en el 8M usarán policías, pero sí preocupan los infiltrados e infiltradas violentas y violentos. Inequidad laboral sigue afectando más a las mujeres en México, según estudio. Oposición defiende a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras dichos de López Obrador. Víctor Manuel Manríquez renuncia al PRD tras 23 años de militancia. Se va con Carlos Herrera. Esto lo digo yo. Carlos Herrera se supone que ya está apalabrado con Movimiento Ciudadano. Ahora se va Víctor Manuel Manríquez. Los perros de Chernobyl podrían ser genéticamente distintos por la radiación. Diputados despiden de forma irregular a personal del Congreso local para beneficiarse ahora ellos de los puestos que han rescindido. Pues si son necesarios, que demuestren. Héctor y Baltasar despojaron a Javier de un predio en Tancítaro. Hoy la Fiscalía General de la República se lo devolvió y así se actuará en todo el estado ante los vividores. Por lesionarla al arrancar antes de que su pasajero subiera, chofer es vinculado a proceso en Morelia. Para luego darse, es que arrastró a una mujer, se arrancó sin fijarse o por falta de precaución y se dio a la fuga, pero ya fue detenido y va a proceso. Detiene la Guardia Civil a dos sujetos que intentaban vender una moto robada en Vista Hermosa. Aseguran que Talía y Tommy y Motola ya están divorciados. No nos han avisado a nosotros. Restauran 342 cartas escritas por el genio Miguel Ángel. Uyaki Pirca, la película en quechua que bate récords en Perú. Blog de marca, una herramienta para acelerar ventas en 2023. Love explora en París, al menos es, el menos es más. El desfile tuvo lugar en una carpa efímera totalmente blanca instalada en el patio interior del castillo de Becenes, a las afueras de París. Bueno, no tenemos videos, queríamos ponerles unos videos, a ver si se los tenemos mañana sábado. Biden fue operado con éxito de un carcinoma en la piel. Ahora vamos a la página de internet
tvmonarca.com. Allí están nuestras transmisiones en vivo las 24 horas para ustedes. Recuerden, ingrese a su televisión con internet www.tvmonarca.com. En la parte inferior tenemos toda la información del día, conferencia matutina, entrevistas, reportajes, actividades en los diferentes municipios del oriente de Michoacán, en la capital del estado, y la conferencia matutina del presidente López Obrador. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizaauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán, honestidad y trabajo. En información breve internacional, la Organización Mundial de la Salud invita a Estados Unidos a compartir información sobre el origen del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud dijo este viernes que había conminado a Estados Unidos y al resto de los países a compartir información sobre el origen del COVID, después de que responsables estadounidenses apuntaran a una fuga en un laboratorio de China como inicio de la pandemia. Otra nota de Europa, Biden recibe a Scholz, el premier alemán, para enviar un mensaje de unidad sobre Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden recibió este viernes al canciller alemán Olaf Scholz para enviar un mensaje de unidad frente a la sociedad entre China y Rusia, que ha advertido contra nuevas entregas de armas occidentales a Ucrania. La información, biólogos están hisopando a lobos marinos en Perú ante un brote de gripe aviar que podría haber matado a 3.487 de ellos en zonas protegidas desde noviembre, en momentos en que las autoridades confirman infecciones en estos mamíferos, aunque sin ofrecer cifras. Estados Unidos, el presidente Joe Biden, de 80 años, fue operado este fin de febrero de una pequeña lesión de la piel en el tórax que resultó ser cancerosa, informó este viernes su médico de cabecera. En Ucrania, este país anunció hoy que la Corte Penal Internacional está avanzando para abrir una oficina en Kiev que le permita investigar más a fondo los crímenes internacionales cometidos en Ucrania por los rusos. Vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/tvehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes, marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Llegó la mariposa monarca a Michoacán, luego de más de 4.000 kilómetros de viaje. Nuestras invitadas de honor a Michoacán ya están aquí. Prepárate para visitar los santuarios de la mariposa monarca en El Rosario, Sierra Chincua y Celio. Enamórate con esta fascinante experiencia de noviembre a marzo. Michoacán es el alma de México. Y ellas lo saben. Michoacán, honestidad y trabajo. Bien, tenemos más información del INE. El Comité Técnico de Evaluación informó que pasaron el proceso de evaluación 531 aspirantes para la renovación de 4 consejeros del INE. Además, que descartaron a la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, bajo el argumento de que sería una reelección.
En la sesión pública de este viernes, la integrante del Consejo Técnico, Maite Azuela, dio a conocer que de los 664 aspirantes que concluyeron su trámite de entrega de documentos, pasaron 531 que cumplieron los requisitos. Bueno, cese de Edmundo Jacobo viola autonomía del INE y es abuso de poder, dicen consejeros. Indicó que 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como personas no binarias, una mujer como mujer transgénero y 3 no especificaron. Maite Azuela señaló que se harán público 4 acuerdos. El primero refiere que no quedaron registrados 32 aspirantes a consejeros del INE en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos. El segundo, para el rechazo de 3 aspirantes que no contaban con la antigüedad mínima de 5 años de haber obtenido el título profesional a nivel de licenciatura. Y el último, referente a la postulación de la actual consejera del INE, Carla Humphrey, explicó que que la decisión fue por unanimidad y se fundamentó en el artículo 41 de la Constitución. No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril al 4 de abril 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparía el cargo por más de 9 años que se establece en la Constitución. La analista política aseguró que la ciudadanía tendrá acceso al listado de los aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y realizarán el próximo martes el examen de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí veremos. A ver cuántos hay de un bando y cuántos de otro, ¿no? Vamos con el pronóstico del clima para ustedes. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 37 recorrerá el noreste y oriente del país. En interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el sureste mexicano, originarán chubascos en Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente de frío a muy frío sobre el noroeste y norte del país, así como evento de norte de corta duración, con rachas de viento de hasta 100 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz. A su vez, prevalecerá viento de componente sur con rachas de fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá durante la tarde ambiente de cálido a caluroso en el occidente, centro y la península de Yucatán, previéndose temperaturas máximas con valores de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. Quinchecuá. Las celebraciones tradicionales vuelven a cobrar vida en un escenario mágico, en un recorrido lleno de colores, sones, comparsas y danzas. Del 17 al 19 de marzo, a partir de las 20 horas, un viaje desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios hasta las fiestas patronales y celebraciones tradicionales en las hermosas yácatas de Sinsunzan. Boletos gratuitos en michoacán.travel. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Ya hay 3 ganadoras de la presea Eréndira en Michoacán. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, CEI Mujer, felicitó a las ganadoras de las 3 categorías establecidas en la convocatoria de la presea Eréndira 2023, Mariflor Rojas González, Elizabeth Araceli Vega Mora y Linda Elizabeth Tinajero Ponce. En comunicado de prensa, la titular de esta dependencia, Carolina Rangel Gracida,
agradeció la gran respuesta y participación de quienes decidieron presentar sus acciones y trayectorias en favor de las mujeres, adolescentes y niñas michoacanas ante la Secretaría, ya que para esta edición se recibió una importante cantidad de expedientes en la categoría de promotoras de derechos sexuales y reproductivos. Mariflor Rojas González será la galardonada. Es licenciada en Derecho y participa desde hace siete años en la organización no gubernamental Amnistía Internacional, sección mexicana, desde donde promociona los derechos sexuales y reproductivos, así como los temas contra la violencia de las mujeres y la comunidad lésbico-gay, TTTIQ y más. Actualmente encabeza la coordinación estatal de la Grupa de Activismo de Amnistía Internacional Michoacán. En 2022 se dedicó al acompañamiento jurídico en materia penal en casos de feminicidio, violación, estupro y corrupción de menores. Para la categoría de promotoras y defensoras de las mujeres históricamente vulnerables, se decidió que Elizabeth Araceli Vega Mora sea quien obtenga el reconocimiento en maestra. Es maestra en inclusión educativa, intérprete certificada de la lengua de señas mexicana, ganadora del Premio Estatal al Mérito para Persona con Discapacidad y del Premio a los Derechos Humanos, conferencista, cuentacuentos e intérprete de señas en diversos espacios. Y en la categoría de acompañantes en el acceso a la justicia, la presea heréndira será para Linda Elizabeth Tinajero Ponce. Es licenciada en diseño industrial y maestra en pedagogía. Es sobreviviente de la violencia vicaria y actualmente activista del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Tras recordar que en Michoacán somos todas, Rangel Gracida anunció que será el próximo miércoles 8 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, cuando se otorguen los tres galardones en ceremonia solemne. Unidos somos mejores. En un año, redujimos 24% los delitos. Y con el nuevo modelo de paz y seguridad Portapaz, se registró 10% menos de homicidios. Seguiremos trabajando juntos por tu tranquilidad. Michoacán, honestidad y trabajo. El gobierno de Michoacán, en coordinación con el ISSSTE, incorpora a docentes jubilados a los servicios de salud. Un logro maravilloso que nunca habíamos tenido en Michoacán, que ningún gobernante anterior se había preocupado del profesor jubilado. Con un pago anual de 120 millones de pesos por parte del Estado, 5,000 maestros jubilados serán beneficiados. Michoacán, honestidad y trabajo. Bien, pues ya estamos de regreso. Pago de adulto mayor y discapacidad para el municipio de Hidalgo. El viernes será hasta el viernes 10, ¿verdad? Viernes 10 cobran adultos de la letra A, B, C, D y E. El lunes 13 cobran adultos de la letra F, G, H, I, J, K, L, M. El martes 14 cobran adultos de la letra N, O, P, Q, R, S, T, U, E, B, V, X, Y y Z. Y el miércoles 15 de marzo, todas las localidades restantes. Tome una foto, esto es para que usted cobre los pagos de adulto mayor y discapacidad en el municipio de Hidalgo. Este pago será en el Teatro del Pueblo desde las 9 de la mañana. Llevar 4 copias de credencial vigente. Anotar 2 números telefónicos. En caso de no poder acudir el adulto, solicitar su escrito con anticipación en las oficinas del bienestar. Mucha atención, adultos mayores y personas con discapacidad, para que hagan sus cobros en el lugar adecuado y la fecha adecuada. Tomen fotografía ahí a la pantalla, por favor. En Agostitlán, lunes 6,
a las 9 de la mañana en la cabecera Aguastitlán. El lunes 6 también a las 9 en las localidades. En San Pedro Jacuaro, lunes 6 también a las 9 de la mañana. En San Pedro, San Matías el Grande y el Estanco de San Matías. El martes 7 a las 9 de la mañana, los ajolotes, la cuadrilla, los capulines, Cuchipitío, Palo Seco, Rincón de Rubios, los baños de San Pedro, los tejamaniles, Rancho Viejo, Ejido del Rincón de Rubios, Rancho Ruiz, Tierras Coloradas, San Pedro, San Isidro, Alta Huerta, El Muerto y Casablanca. Esto el martes 7 en San Pedro Jacuaro. Bien, en Guajúmbaro, Guajúmbaro y Pucuato será el miércoles 8 a las 9 de la mañana, allí en la comunidad de Guajúmbaro y en Pucuato, en las tenencias, me supongo, ¿no? En San Antonio Villalongín será el jueves 9 a las 10 de la mañana, en el Caracol a la 1 de la tarde. En Pucuato será la 1 de la tarde el miércoles 8. En Ciudad Hidalgo, en el Caracol a la 1 de la tarde el jueves 9. San Antonio Villalongín a las 10 de la mañana, jueves 9. En Ciudad de Hidalgo, viernes 10 a las 9 de la mañana, en la cabecera, bueno, allí ya está de la letra A a la E. Tomen una foto, sí, por favor, allí. Martes 14 de la letra N a la Z y miércoles 15 a las localidades. Bueno, ahí está la información. En Hidalgo, Michoacán, el equipo de la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Hidalgo nos reunimos con el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Solidaridad de San Pedro Jacuaro, con quienes trabajamos juntos para resolver necesidades del plantel. Así se manifestó Trino Lara López, quien es director de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. Bien, tenemos de Casa Michoacán este comunicado: apoyo económico allá en la región de Illinois, de Chicago, a familias afectadas por el COVID-19. Este programa es una ayuda económica para las personas indocumentadas que no han recibido ni califican para los cheques de estímulo 2020-21 de $2,000 por adulto, $2,000. Bueno, 11 y 25 de marzo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tomen una foto allí. ¿Sí es el que estoy poniendo? Sí, ¿verdad? Bueno, Casa Michoacán. Este programa es una ayuda económica para las personas indocumentadas. Bueno, califica si usted ha vivido en Illinois por 3 meses últimos, sea de bajos recursos, no elegible si recibió el cheque de estímulo de 2020 y 2021. Allí están los documentos requeridos. Será del 11 al 25 de marzo a las 9, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Casa Michoacán, Iglesia Luterana en Bethlehem, 340 en el Boulevard Elgin, Gran Boulevard Elgin, Illinois. Ahí está el teléfono para mayor información, a ver si podemos ponerlo grande. Y vienen todas las requisitos. Ahí le informan sobre requisitos para que usted reciba este apoyo por el COVID-19. Bueno, ha estado muy activo el gobernador Ramírez Bedoya estos últimos 10 días en la Ciudad de México, yendo y viniendo, por supuesto. Primero acordó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de Kansas City, Southern, Oscar Del Cueto, mantener la coordinación para potenciar el desarrollo económico y productivo de Michoacán y del país, y reiteramos
nuestro compromiso para garantizar vías seguras y libres de bloqueos, manifestó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. De igualmente, estuvo con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí declara el gobernador: nos complace informarles que antes de que termine el mes quedará concretada la donación del predio ubicado en Villas del Pedregal para la construcción del nuevo Hospital General de Morelia. Habrá muchas empresas interesadas en invertir en México por los nuevos términos que tiene el T-MEC, y Michoacán está en su mejor versión y a la vanguardia para recibirlas. Escuchemos este breve mensaje del gobernador. Más empresas interesadas en invertir en México por los nuevos términos que tiene el T-MEC, pero también por esta decisión de política económica regional que tomaron los presidentes Trudeau de Canadá, Biden de Estados Unidos y López Obrador de México, de configurar una zona región norte, región Norteamérica fuerte, potente, que se resume en una frase muy simple, que es la sustitución de importaciones a nivel regional. Michoacán, honestidad y trabajo. Bien, en Morelia, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar instaló la Comisión para la Atención de Incendios Forestales de la temporada de estiaje 2023, con el propósito de colocar cámaras de videovigilancia y brindar así las áreas verdes, protección a las áreas verdes, además de evitar el cambio de uso de suelo para desarrollo mobiliario, inmobiliario o uso agrícola. Qué bueno. Bueno, en Irimbo, el presidente municipal, Fernando Palomino, allí en Irimbo, en coordinación con los docentes y de diferentes departamentos, llevó a cabo este miércoles ciudadano en la tenencia de San Lorenzo, en atención a las diferentes necesidades de esta comunidad. En esta ocasión se les apoyó a más de 100 productores con planta de fresa y en apoyo a su economía y a la producción de este cultivo. El gobierno municipal de Jungapeo, que preside la licenciada Norma Angélica Yáñez, informa que continúan los apoyos sociales. Esta vez se hizo entrega de tinacos subsidiados. De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Desarrollo Rural a cargo de Antonio Oribio, estos días se entregaron tinacos a las personas que se inscribieron en sus oficinas para ser beneficiadas del programa Mejorando la Vivienda. Si quieres ser beneficiado de este programa, acércate ahí a la presidencia municipal. El Ayuntamiento de Hidalgo está invitando a todas las familias, principalmente a los niños, este domingo de Grandeza Cultural. Se dará una función de la película El Gato con Botas, El Último Deseo. Será en el jardín principal a las 7 de la noche. Acudan padres de familia con sus hijos, una bonita película. Bien, como administración municipal, uno de los compromisos más relevantes es atender las necesidades del rubro educativo, porque la educación es una de las herramientas más importantes para alcanzar el desarrollo de nuestro municipio. Lo anterior lo expresó el presidente municipal, licenciado José Luis Telles Marín, al visitar la escuela primaria José María Morelos de la localidad de Las Pilas, con el fin de conocer sus necesidades. Allí atendió a los padres de familia. Estuvo también el profesor Moisés Valenzuela Rangel, director de la escuela. Fue quien dio la palabra de bienvenida a las autoridades municipales, manifestando que es grato y un orgullo tener la visita del presidente municipal para que conozca las necesidades que presenta la institución. Es una escuela de atención, que da atención a 127 alumnos. Bueno, ahí el presidente municipal manifestó su compromiso que tiene con las instituciones educativas, por lo que invitó a maestros y padres de familia a continuar trabajando hombro con hombro para poco a poco ir cubriendo las necesidades de esta escuela conjuntamente con el ayuntamiento.
El Marabatío, en su visita a territorio marabatiense, el secretario de Seguridad de Michoacán, el general José Alfredo Ortega, reconoció la disposición del gobierno de Jaime Hinojosa Campa de que prevalezca la seguridad de los ciudadanos, no solo de este municipio, sino también de los aledaños, y poner todo a su alcance para la instalación del cuartel de la Guardia Civil, misma que son indispensables para el despliegue permanente de los elementos en la región y que se sumaría a los 10 cuarteles ya existentes en el estado. Las autoridades realizaron una visita de supervisión al inmueble, en donde el encargado de la seguridad estatal felicitó al alcalde porque sin duda cubre las necesidades con un excelente espacio para el mando de con dormitorios para hombres y mujeres, baños, alimentos, acondicionamiento físico y más. Allí el alcalde, siempre atento a las causas del bien común, dijo que en los próximos días entregará las instalaciones en las mejores condiciones para que puedan cumplir con su misión y sobre todo la presencia permanente de la Guardia Civil, no solo en Marabatío, sino en toda la región oriente. Tenemos esta información de la secundaria particular Roberto López Maya, donde hubo allí un concurso de oratoria o de poesía, y creemos que esta es muy bonita, de la niña Guadalupe Scarlett Martínez, de la zona escolar 038. Vamos a escuchar a esta adolescente. Buenos días a todos, mi nombre es Scarlett Guadalupe Tapia Martínez, soy de la Escuela Secundaria Particular Roberto López Maya y vengo a este encuentro donde se reúne la palabra, la retórica y la dialéctica en nuestra escuela secundaria para hablarle en algunas ideas sobre el cumín. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas cosas te has perdido por culpa de tu uso excesivo en el celular? Se sabe que en la actualidad la mayoría de los jóvenes son muy activos, sobre todo en las redes sociales, dejando de lado la vida real. Un estudio mexicano confirmó, el 75% de adolescentes utilizan todo el tiempo su móvil, un 50% contesta mensajes o notificaciones inmediatamente, mientras que el 35% despierta las madrugadas para verificar que no tengan alguno nuevo, principalmente entre 13 y 19 años de edad. Pero también ha cambiado la dinámica de la relación entre padres e hijos, pues los menores no son los únicos adictos, ya que el 71% de padres de familia utilizan todo el tiempo su móvil, o al menos una hora al día. Por todo esto, vengo a hablarte que aunque la era digital está más presente en esta época, es necesario seguir teniendo contacto, pero no por medio de una pantalla. Las redes sociales como herramienta han sido de gran ayuda, pero el uso excesivo que le hemos dado ha hecho que dependamos de ella, donde nuestras vidas siempre deben estar evidenciadas con las típicas fotos o videos para que los demás lo vean. El contacto humano se ha ido perdiendo, y no solo por la pandemia, sino la falta de interés que cada persona muestra a su alrededor. Pónganse a pensar todas las ocasiones donde quedarse en casa, no salir de nuestras habitaciones, ha sido el plan perfecto por ver un video de menos de 30 segundos sobre personas o situaciones vergonzosas que causan risa. Cuando estás con amigos, ¿te percatas que todos tienen su celular a la mano? Las reuniones de locuras adolescentes pasaron de sentarse uno al lado del otro mandando mensajes o notificaciones. También los jóvenes que pasan por las calles con audífonos sin prestar atención a su alrededor. Aunque debemos reconocer, en algunos momentos somos la parte contraria. Cuando un amigo, conocido o un adulto mayor no nos presta atención, nos sentimos ignorados, diciendo, ¡mi cara está acá arriba! Pero cuando los papeles se invierten, somos todo lo contrario. Es necesario escucharlos y prestarles atención de la misma manera que quieres que lo hagan contigo. Ya que al minimizar los problemas de los demás, solo los vuelve arrogantes, solitarios y menos empáticos. Por último, cuando estés con tus seres queridos, apaga tu móvil o guárdalo. Ellos algún día se irán y cambiarías cualquier celular por un momento más con esas personas. De igual forma, no postees todo en una red social. La tecnología no siempre da la felicidad. Se convierte en el villano de miles de historias de jóvenes por el uso que le dan. Es necesario la ayuda de especialistas, ya que el bullying se convierte en una grave adicción y el peor error es no reconocerlo. Recuerda, la vida se necesita ver real, no querer vivir atrapados en una era digital. Aleja a las personas que están cerca y acerca a las personas que están lejos.
Por nuestra parte es todo, que pasen un feliz fin de semana, los esperamos a la gente que nos ve fuera del oriente michoacano, a que vengan al paraíso que es el oriente michoacano. Gracias. Si usted viene por Zitácuaro, pues allí mismo en Zitácuaro hay mucho que ver, la presa del bosque, está las pirámides o yácatas, no sé cómo sea el nombre propio, estos vestigios prehispánicos de Siráhuatl. Hay muchas cosas que ver en Zitácuaro, de un clima extraordinario. O si entra por Tlalpujahua, igual, allí está el pueblo mágico de Tlalpujahua, El Oro, que es Estado de México, también hermoso. Y ahí puede entrar a Santuario de Chincua en Angangueo. Se lo recomendamos, de verdad, muy bonito estos paisajes del Santuario de Chincua en Angangueo, además del pueblo mágico de Angangueo, Marabatío, Contepec con sus balnearios, en fin, los recibimos con mucho gusto acá en el oriente de Michoacán, y sobre todo la zona de balnearios de los azufres y la gastronomía de Ciudad Hidalgo. Que pasen un feliz fin de semana. Allá en los controles técnicos está Carla Mariela y Cristian. Buenas noches. Mañana no tenemos noticieros, ni el domingo, pero tenemos revista semanal a las 3 de la tarde, mañana y pasado. Vamos a ir a apoyar a Checo Pérez a Bahrein, pero a través de las imágenes, ¿eh? Bueno, vamos a desearle éxito a Checo Pérez.